Bien, escuchamos hoy este Evangelio después de escuchar ayer las bienaventuranzas. Seguimos con el Sermón de la Montaña. Y justo después de esto, de hablarles a los discípulos de felices vosotros cuando todas estas situaciones que en el fondo generan sufrimiento y que a nosotros no nos parecen causa de felicitación, y finalmente terminar hablando de la persecución, felices cuando os persigan, os insulten por mi causa, alegraos y regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Hoy escuchamos estas dos palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Hoy celebramos a San Antonio de Padua, que ni se llamaba Antonio ni era de Padua, como hemos escuchado ahora de Lisboa, aunque murió en Padua, en Italia. San Antonio tiene un momento de conversión fuerte. En un momento de sufrimiento, de ver que había metido la pata hasta el fondo, y deja todo y terminará siendo franciscano, una orden que era muy reciente, una orden religiosa y que vivía con radicalidad. Yo pensaba, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Jesús dice esto a los que le están escuchando, a todos los que van detrás de ¿cómo se sabe si la sal está sosa? Por la apariencia no se puede saber. Tiene el mismo aspecto a nivel exterior. Solo se sabe probándola. Y entonces puedes comprobar sus propiedades. Pues a nosotros nos pasa igual. La sal sirve para salar, no para aparentar que sala. Y yo me doy cuenta de que muchas veces aparentamos que somos cristianos. Aparentamos, Ontinyent es un pueblo muy religioso, ¿verdad? Donde mucha gente va a la iglesia, las dos grandes fiestas, el Cristo y la Purísima. ¿Cuánta gente sale a la calle en la procesión del Cristo? ¿Se puede contar? ¿Cuánta gente? Todavía en otras ciudades hay mucha menos. Bautiza a sus hijos, ¿no? Se casa por la iglesia, entierra a sus difuntos en una celebración de la misa, etcétera. Muchísima. Y yo luego me pregunto, ¿cuánta gente reza cada día? ¿Cuánta gente vive la misa cada domingo? ¿Cuánta gente se confiesa como enseña la iglesia y manda a la iglesia al menos una vez al año? Y después me pregunto, de la gente que reza cada día, va a misa los domingos y se confiesa al menos una vez al año, ¿cuánta gente perdona como Cristo? ¿Cuánta gente ama como Jesús? ¿Cuánta gente sufre con paciencia los defectos del prójimo? Da de comer al hambriento, da a beber al sediento. Toda la Caritas de Ontinyent, por poner un ejemplo, se mantiene en funcionamiento con 39 voluntarios. De entre todas las parroquias de Ontinyent, llevamos años haciendo campañas intentando, no hay más voluntarios. Y no voy a decir la edad de los voluntarios. Mirad, San Antonio de Padua fue un gran predicador y un hombre que a través de sus predicaciones sirvió a Dios para que mucha gente se acercara a Dios, conociera el amor de Dios. ¿Y sabéis qué decía él a los predicadores? Que nos sobran palabras y nos falta verdad. Que el predicador tiene por deber cumplir lo que dice. Y aquí ya debería callarme.
y parar la humildad esta. Y yo pienso que uno de los graves problemas que tenemos para anunciar a Jesucristo es que hemos separado tres cosas: la fe, la práctica religiosa de la fe y la práctica moral de la fe. Hemos dicho que yo puedo creer en Dios sin venir para nada a la iglesia, sin celebrar los sacramentos, sin confesarme, que no me hace falta, haciéndonos una fe a nuestra medida. Otros hemos dicho que puedo creer en Dios y celebrar los sacramentos sin que mi conducta diaria, mi comportamiento, mi relación con los demás, mi relación con el dinero, mi relación con la sexualidad, mi relación con el que me ha hecho un agravio, mi relación en mi matrimonio, mi relación de noviazgo, mi relación con mis hijos, tenga nada que ver con Dios. Y entonces hay una disociación. ¿Verdad que cuando vamos a entablar una relación, no sé, de amistad o de noviazgo o de matrimonio, digo, mira, me quedo con tu cara, pero el resto del cuerpo no me gusta? ¿Verdad que no? Lo mejor me ha traído tu cara, pero sé que si quiero estar contigo, quiero estar con todo contigo. Me quedo con tu físico, pero tu carácter no. ¿Verdad que no vale? No, no, es que mi físico y mi carácter van unidos porque soy una sola persona. O al revés, ¿eh? Me quedo con tu carácter, pero no con tu físico. ¿Eh? O te rechazo por este aspecto de tu vida, o por este otro, o por esta idea política, o por esta creencia religiosa, o por este. ¿Verdad que no? ¿Eh? Cuando recibo a una persona en mi vida y me relaciono con una persona, me relaciono con toda su persona. Con Jesucristo pasa lo mismo. El pobre Jesucristo, lo que pasa es que, por hacernos una fe a nuestra medida, donde nosotros nos sintamos cómodos y tranquilicemos nuestra conciencia, lo vamos diseccionando. Me cojo lo que me gusta y lo que no lo dejo. Y si la sal se vuelve sosa, si solamente tiene apariencia de sal, no sirve para nada. Si la fe de nuestro pueblo, de nuestras familias, solamente es una apariencia de fe, pero no toca nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra forma de rezar, nuestra forma de vivir la enfermedad, nuestra forma de vivir la muerte, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de comprender el mundo. No sirve para nada. Es algo más, una opción más entre muchas. Es una fe vacía. Porque si la lámpara se enciende, esta lámpara de la fe, y se cubre con un cajón, no cumple su misión, no alumbra, y todo el mundo queda a oscuras. Yo tengo la sensación, supongo que muchos la compartiréis, a lo mejor otros no, de que vivimos en una sociedad que camina desnortada, desorientada, sin rumbo, sin saber muy bien hacia dónde vamos. Aparentemente ponemos metas, objetivos de desarrollo sostenible 2030, ¿no? Que bien, toda la humanidad vamos hacia el final de la pobreza, hacia que no haya ningún tipo de exclusión, hacia que nadie pase sed, hacia que nadie pase hambre, hacia que haya una educación para todos, hacia que se... Pero cuando vemos el día a día, ¿de verdad os da la sensación de que caminamos con algún rumbo? Cuando vemos los discursos de nuestros políticos y de nuestros gobernantes, ¿os da la sensación de que hay algún rumbo? Bueno, por lo menos. Pero cuando miramos nuestras familias, tantas situaciones de ruptura, de división dentro de ellas, ¿nos da la sensación de que nos falta rumbo, de que nos faltan puntos de referencia para poder caminar hacia adelante? Pero es que cuando me miro a mí mismo, en el ritmo de vida que llevamos, en las decisiones que tomamos, nos da la sensación de que nos falta rumbo. Vamos sobreviviendo, vamos muchas veces como elefante en cacharrería,
vamos cubriendo etapas, vamos haciendo cosas, consiguiendo metas volantes, ¿no? Metas parciales en nuestra vida. Pero ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos dirigimos como humanidad, como familia, como persona? Los filósofos ateos del siglo XX lo tienen muy claro, ¿eh? Hacia la nada. Y pienso que gran parte de la responsabilidad de que nuestro mundo esté caminando así es de los cristianos, ¿sabéis? Por no vivir lo que creemos, por vivirlo a medias, por ser sal sosa, luz que no quiere molestar, que prefiere que el mundo siga viviendo a oscuras con tal de que a mí no me persigan, no me calumnien, no me molesten, no me señalen, no me digan, no me hagan. Y un mundo que camina sin Dios, perdonad que lo diga así, pero camina hacia la muerte. Si Dios no existe, el sentido de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, es el cementerio. Es la nada, es el vacío, es dejar de existir. Y todo lo que yo haga en esta vida es caer en el olvido, antes o después. Si haces algo así más importante, igual te ponen una chapa con un hombro en una calle hasta que dentro de algunas décadas alguien la quite. En un mundo que vive sin Dios, es un mundo que vive a oscuras, que no tiene puntos de referencia, no tiene un norte, no sabe hacia dónde caminar, no encuentra las respuestas fundamentales y es más, no quiere encontrarlas. Porque no las encuentra, porque no tiene medios para ello y prefiere vivir alienado, anestesiado. Y en un mundo donde vivimos anestesiados y alienados, no vivimos verdaderamente como hombres. Vivimos animalizados, satisfaciendo, como se diga, lo he dicho bien, no lo sé. Sí. Satisfaciendo nuestros instintos, nuestros placeres, nuestras comodidades, tranquilizando nuestra conciencia. Sin atrevérmonos a mirar el horizonte, porque no hay horizonte. Y la misión de los cristianos en este mundo es dar testimonio de que existe el cielo, de que tenemos un Dios que es nuestro Padre, que nos ha creado por amor, que nos cuida con su amor, que nos acompaña, que nos ha enviado a Jesús, que nos ha amado con un amor humano y divino, que ha entregado su vida por nosotros, que nos ha liberado del pecado, que se puede vivir de un modo distinto, que hay una meta y por lo tanto el camino, el recorrido tiene un sentido. Que no estamos aquí por casualidad. Que estamos aquí para vivir la vida eterna. Brille así vuestra luz delante de los hombres, ha dicho Jesús, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Hay un santo que se llama Sardinireu que dice, ¿cuál es esta gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria del Padre? ¿Sabéis cómo damos los hombres gloria a Dios? Viviendo. Dice, la gloria de Dios es que los hombres vivan. Y la vida de los hombres consiste en ver a Dios. Brille vuestra luz delante de los hombres para que viendo nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar como Cristo, de perdonar como Cristo, de servir como Cristo, de vivir las obras de misericordia, de rezar como Cristo, de sanar como Cristo, de vencer al mal como Cristo, los hombres vivan y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Pues esta es la misión que el Señor nos encomienda, ¿eh? Y el Señor dice, mirad, cuando vinimos nuestra palabra no fue sí y no, ¿eh? Sino que en Él solo hubo sí. Nosotros vamos con la mediocridad, ¿eh? Pactando con todo lo que se nos pone por el camino. No, eso no es lo que Cristo nos ha enseñado, es un sí para siempre. El sí a Dios es un sí para siempre, el sí en el matrimonio es un sí para siempre, el sí a la vida es un sí para siempre. No podemos pactar con aquello que destruye al hombre, no podemos vivir con medias tintas. Os pidamos al Señor el Espíritu Santo para que nos ayude primero a descubrir cada uno de nosotros este sentido y esta esperanza. Y segundo, a poder ser sal, a poder ser luz en medio de este mundo, para que los que todavía no conocen el amor de Dios que se nos ha mostrado en Cristo Jesús puedan conocerlo lo antes posible y llegar a salvarse. Que así sea.